Ahí está. ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de GEST TV. ¿Cómo les va? Ya regresó este programa que yo sé que les gusta a muchos de ustedes, de Gestíteres, nuevamente en The GEST TV. Recuerda que The GEST TV te ve aprendiendo. Antes de pasar el micrófono a mi compañero y amigo Arturo Ortiz, déjenme comentarles que si ustedes quieren decirnos algo, platicarnos o preguntarnos algo, el chat ya está habilitado para poder recibir sus comentarios y todo lo que quieran hacernos saber. También, si quieren ponerse en contacto con nosotros vía Facebook, lo pueden hacer. Ahí nos encuentran como The GEST Media Educativa o bien en nuestro número de The GEST Media, que es el 50 y 100, ya se me olvidó. 6387-1126. Nuevamente, 6387-1126, nuestro número en The GEST Media. Y bueno, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Richie, muy contento de estar aquí con todos ustedes nuevamente, como dice mi amigo Ricardo, en este mes nacional e internacional de Arturo Ortiz. Y bueno, para festejar, ¿qué podríamos hacer para festejar? Pues traer a una compañía de teatro que se llama Factor Cinco Dedos, Colectivo Cinco Dedos. Bueno, ya viste, es un factor colectivo en el cual se aplican los cinco dedos. Y para ello vamos a presentar a nuestra compañera y amiga Guillermina Pérez. Así ¿no? es. Guillermina, ¿dónde está? Ah, acá está Guillermina. Guillermina, pasa, por favor. Pasa. Muchas gracias. Ahora sí. Hola Guillermina, platícanos qué es lo que nos van a presentar esta mañana. Pues nosotros les vamos a presentar unos fragmentos de una obra de teatro que tenemos de Títeres de Varilla que se llama El Rayo de Sol, con dos personajes que se llaman Muff y Pat. Es un ratón y una bailarina, son Títeres de Varilla y pues véanla. ¿Qué les parece entonces si comenzamos? ¿Y esto dice Arturo? Esta es la tercera llamada, tercera y comenzamos. ¡No! ¡Hey! ¡Adiós! Oh.
Uy, 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 uy. Uy. Ya me aburrí de solo estar. Quiero que alguien venga a jugar a este sótano, que frío está. Quiero que alguien me venga a acompañar. Ya no sé qué puedo inventar para que el tiempo se pueda acortar. Ya no quiero yo cantar estas canciones de mi soledad. Oh, gran soledad tan sola, que arrulla y despierta mis días. Solitita me alimentas, solitita me cobijas. No es que me caigas mal esta mi soledad, pues siempre estás a mi lado, cual fiel amiga leal. No te ofendas, no te enojes esta mi soledad, pero a veces, ay, me aburro contigo y esa es la verdad. Ay. Vamos de ver a nuestro amigo el ratoncito, que está muy triste con esta soledad, pero ¿alguien nos podría contar por qué está triste? Pues Mufa está muy triste porque vive solo en un sótano y no tiene con quién jugar, y él se divierte pues con lo que puede y con todos los cachivaches que hay en el sótano, y pues por eso está tan triste y tan solo. Bueno, y bueno, Richie, ¿continuamos con la otra? Sí. Vamos a presentar al siguiente personaje, Pat. Bueno, veremos ahora a Pat. Hola, yo soy Muff, el ratoncito gris. ¿Tú quién eres? Pat, la bailarina de porcelana. ¿Cuándo llegaste? Hoy, en la mañana. ¡Ay, cómo me alegro! Ya no voy a estar solito en este sótano grande y desolado. Me da gusto que hayas venido. ¿Pero qué pasa? ¿Estás llorando? Sí. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Miedo? ¿Ahorita que estamos los dos juntos? Aquí hace mucho frío y está muy oscuro. No te inquietes. Ya se me ocurrirá algo para que te sientas como en tu casa. Mira,
Llueven perlitas. No son perlitas. Son mis lágrimas. Qué raro. Son lagrimitas pequeñas, blancas y duras. Y no huelen. Son lágrimas de porcelana. ¡Qué gracioso! ¿Sabes? Yo también lloro a veces. Mejor dicho, lloraba cuando me pesaba mucho la soledad. Sin embargo, mis lágrimas son pequeñas gotitas de agua que al caer al suelo desaparecen. Pat, te voy a preguntar algo. ¿Quieres que seamos amigos? Pues... no sé. ¿No sabes por qué me contestas así? Ay, no sé qué responderte. Pat, la amistad es algo tan bonito. En cambio, sentirse solo es muy feo. Créeme. Lo sé. Hasta hoy en la mañana vivía en el comedor, en una gran vitrina. A mi lado derecho había un perro de plástico y arriba de mí un cucú con reloj que no callaba ni un momento. Me parece que lo correcto es decir un reloj de cucú. ¡No es cierto! ¿Oye? El cucú daba la hora, o sea que es un cucú con reloj y no un reloj de cucú. Bueno, bueno, no vale la pena discutir por eso. Vamos, dime, ¿quieres que seamos amigos? Quiero, pero... Va a ser tan bonito, jugaremos todo el día. Muff, yo nunca podré jugar contigo. Ay, ¿por qué no? Porque hoy en la mañana... los niños estuvieron sacudiendo la vitrina y yo me caí. Se me rompió una pierna. Uy, a ver, enséñame tu piernita rota. Uy. Dime, ¿podré jugar alguna vez contigo? Creo que no. ¿Lo ves? Y tú me dices que no llore. Uy. Espera. Ya no llores. Tengo una idea. Uy. ¿Qué tal los personajes Muff y Pat? Muy bien. Oye, ¿y qué fueron a hacer? Pues, ¿Es suspenso? Es suspenso. El ratoncito Muff es muy ingenioso y siempre encuentra la manera de solucionar las cosas. Entonces, pues bueno, les cuento un poquito de la historia. Encuentra un pegamento y decide pegar la piernita de Pat. No sabemos si va a funcionar, pero podemos verlo. ¿Y qué te parece si vamos a ver si funciona? Okay. ¿Sí? Muy bien. Regresamos.
poquito para ti, Mo. Muy bien, vimos que sí, sí sirvió el pegamento que... Sí, claro, sí sirvió el pegamento y Pat pudo volver a bailar y entonces ahora es muy feliz porque gracias a Muff pudo recuperar su vida y pudo volver a bailar. Y bueno, falta, ¿nos falta un cuadro? No sé si podemos presentar otro. Sí, sí, sí podemos. Entonces ahora viene un gato. Sí. Pues vamos a ver qué sucede con este gato. ¿Sí? Nos esperamos un momentito y viene el gato. ¿El baile de la gratitud se llama? Sí, Mo, para ti. Muchas gracias, Pat. Me gustó muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se oscureció? Hay alguien ahí en la ventana. ¿Quién será? ¡El gato! Tiene que te lamentes. ¿Qué va a pasar, Muff? ¿Qué vas a hacer si viene el gato? No te preocupes, entre ese gato y yo hay una puerta que espero que siga cerrada. ¡El gato vino un ratón! ¡Abran la puerta del sótano! ¡No, no la abran! ¡No la abran! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me muero! ¡Ay! 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 ¿Dónde se fue? A los personajes reales. Exactamente, vamos a juntarnos ahorita un poquito más en lo que ellos, porque vienen saliendo del sótano donde estaba Muff, ¿verdad? Platíquenos sus nombres. Ustedes tienen micro. Yo soy Roberto Mercado, yo interpreto a Muff, que es el ratón,
Pues nada, muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que se dieron el tiempo de estar esta mañana en DGSTV. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Andrea Yacrique y yo interpreto a Pat. A Pat, muy bien. Y pues yo soy Guillermina Pérez y manipulo a Pat, a Muf, y soy el gato. Bueno, Guillermina, ¿cuánto tiempo tiene de integrada o conformada tu compañía? Pues esta compañía se integró hace como 4 años, más o menos, por iniciativa de varios, ahora sí que colegas, compañeros, amigos. El director de esta compañía, de esta obra, de este montaje, se llama Miguel Ángel Morales, y él convocó a varias personas a que se integraran a este proyecto del Rayo de Sol. Entonces fue así como surgió Colectivo Cinco Dedos, porque son 5 productores, digamos, es Habitantes de la Bodega, es el grupo Nezcala, música mexicana, que por aquí tenemos a una de las músicos que realizó la música de este montaje, Irma Zamudio, está Alberto Cruz y Marco Liramark, y Noé Alvarado, que tiene una academia de teatro que se llama Ágora. Entonces estos 5 productores conformaron la compañía Colectivo Cinco Dedos, y gracias a todos ellos pudimos realizar este montaje del Rayo de Sol. Oigan, chicos, platíquenos, ¿en dónde se han presentado? Bueno, nos hemos presentado en muchísimos lugares, desde foros, por ejemplo, en la Roma, que es el Péndulo, en una cafetería. Nos hemos presentado también en teatros del gobierno, ¿cómo se llama? El Flores Magón, me parece. En Ágora, precisamente, que también es una academia de formación actoral, pero también tiene es un foro. Entonces ahí también nos hemos presentado muchísimas veces, como más de 3 temporadas que hemos tenido desde que se originó este proyecto. En el primer festival de títeres de Tabasco. Sí. Se hizo en Chapultepec también. ¿En dónde está ubicado Ágora? Ágora está muy cerca de la estación del tren ligero Xotepingo, por la colonia Emiliano Zapata, delegación Coyoacán, Pedro Arbizu número 12. Ahí nos estamos ubicando. Nuestra fue en el Teatro de la Diversidad, en el Foro de la Diversidad, que estaba en la Roma, y ahora estamos en Coyoacán, en el Foro Frida, se llama, que está en la calle de Allende 45, enfrente del Jarocho original. Ahí nos estamos presentando desde el domingo pasado, desde el 10, y vamos a estar los domingos de abril, luego el 1 de mayo descansamos, y todos los domingos de mayo a la 1:30 de la tarde, ahí vamos a estar en el Foro Frida, Coyoacán. Muy bien, entonces, enfrente del Jarocho. Frente del Jarocho original, ahí okay. Está, es una plaza, es como una placita chiquita, en la parte de arriba está el Foro Frida y ahí vamos a estar. ¿Es donde antes era una papelería? Ándale, donde era, creo que era el estaba antes la Davo. Sí. Ok, Davo, sí. Excelente, bueno, se van a presentar ahí, y Arturo. Sus redes sociales para quien esté interesado en seguirles, en continuar con ustedes. Sí, y pues, también, perdón, y también ¿en dónde los pueden contratar? Pues nos pueden contratar, bueno, les voy a dar ahorita un celular, es el 55-2915-2559, con Miguel Ángel Morales o Guillermina Pérez, y en el Facebook estamos en Títeres El Rayo de Sol, así se llama la página de Facebook, y tenemos una página web, pero no me la sé. Ok, nuevamente, ¿cuál es el Facebook? Facebook es Títeres El Rayo de Sol en Facebook. Y ahorita, si quieren, les pasamos la página web. Ok. Nos repiten otra vez los días que van a estar presentándose con El Rayo de Sol. Sí. Son los domingos de abril, que es 17 y 24. Y luego el 1 de mayo no estamos, descansamos. Y luego todos los domingos de mayo a la 1:30 de la tarde en el Foro Frida Coyoacán, que está en la calle de Allende, número 45. Oigan, y aparte de los 3 personajes que nos presentaron hoy, ¿hay más personajes dentro de la compañía? No te podemos decir, eso tendría que ir el público a... Ay, no, hombre, aunque sea un adelanto. No. Ya tendría que ir el público. Tenemos temporada ahorita, justamente empezamos el domingo pasado, entonces el público ya podría ir a ver la función y descubrir si hay más sorpresas, que sí las hay, pero no podemos decir. Como venderlas aquí, entonces... Oigan, y por ejemplo, el espectáculo para nuestros alumnos de secundarias técnicas, ¿es caro? No. Pues, más o menos, ¿como cuánto tiene de costo la admisión? Pues
Pues la admisión general es de 150 pesos, pero, por ejemplo, por cada adulto que paga, un niño entra gratis. Entonces, bueno, ahí hay una gran promoción. Y, por ejemplo, los estudiantes y los maestros y nuestros viejitos, los de INSEN, tienen descuento. Entonces, digamos que les viene saliendo el boleto a 75 pesos, a mitad de precio. Entonces, creemos que es accesible. Sí, muy bien. Una ventaja, yo siempre me atrevo a mencionar, que esta obra no es solamente para niños, porque bueno, sí está dirigida principalmente para ellos, pero la verdad es que por la experiencia que hemos tenido, a toda la familia le gusta. O sea, desde el más chiquitito hasta el más grandototote, a ellos les encanta, porque es un tema muy muy bonito, habla sobre la amistad, y creo que es un valor muy importante, ¿no? Y que está presente en todo momento en la familia. Y bueno, voy a mencionar algo, si nos contactan, por ejemplo, un grupo relativamente grande, más de 20 personas, 30 personas, que de repente nos digan, ay, queremos ir a la función nosotros, podemos obviamente hacer precios especiales, ya hacer una función especial para ellos, ya sea en el lugar donde estamos, en su escuela, en la secundaria. Esta obra es itinerante. Lo ideal es presentarla en un foro cerrado, pero la hemos presentado en Chapultepec, por ejemplo, al aire libre, y bueno, la adaptamos y no hay ningún problema. Entonces, si nos quieren para alguna escuela, secundaria, primaria, etcétera, estamos abiertos para ir a cualquier lado. Muy bien, oigan, antes de despedirnos, ya se nos está terminando el tiempo, yo quiero pedirles por favor a los tres como personaje que le envíen un saludo y algún comentario que quieran hacerles a nuestros alumnos de secundarias técnicas. ¡Mau! Vengan a ver el rayo de sol, los esperamos. Vengan a ver si el gato se come al ratón. ¿Qué pasa con el ratón? ¡Mau! Muy bien. A ver. Hola, compañeritos. Esperamos que vayan a vernos al Foro Frida los domingos a la 1:30. ¿Verdad, Mu? Hola, sí, vayan a vernos. Vamos a estar ahí todos los domingos de abril y todos los domingos de mayo, excepto el primero. Pero de ahí en fuera todos, ahí los queremos ver. ¿Queremos? Y por favor, sigan en la escuela. Ay, muchas gracias, amigos, los saludamos. Bueno, recuerden que esta es otra opción más para festejar este mes del Día del Niño. Y no nos queda más que agradecerles su presencia. Richie, muy agradecido. Al contrario, Arturo, agradecido con los invitados que tuvimos esta mañana en DGSTV. ¿Quieren cerrar con algo? ¿Quieren enviar un saludo o algún comentario extra que quieran decir? Pues queremos agradecer la invitación. Muchas gracias por invitarnos a este programa y por difundir el teatro infantil, el teatro para toda la familia y el teatro de títeres principalmente. Y pues los esperamos en el Foro Frida Coyoacán. Muchas gracias. Chicos. No, pues nada más, que sí, los esperamos. Ahí vamos a estar recibiéndoles con mucho cariño. Yo sé que les va a gustar muchísimo. Vengan no solamente los niños, con toda su familia, les va a gustar. Igual, pues muchas gracias por la invitación, gracias a la gente que nos ve. Y invitarles a que vayan a vernos, pero sobre todo que apoyen el teatro mexicano. De verdad, la cartelera de teatro en México es la segunda más grande del mundo, entonces hay muchísima variedad. Entonces, por favor, apóyenlos y los esperamos domingos 1:30. Muy bien, chicos, muchas gracias por haberse dado el tiempo de haber estado esta mañana con nosotros. Muchas Arturo. Gracias. Bueno, recuerden, amigos, que dejes TV aprendiendo y TV conociendo. Yo me despido, su amigo Arturo Ortiz, y no queda más que decirles que los esperamos en el próximo programa. En el próximo programa de Dejes Títeres. Muchas gracias. Recuerden que Dejes Títeres, TV aprendiendo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto de radio como de televisión. Programas educativos diseñados, pensados y creados para nuestros alumnos de secundarias técnicas. Muchas gracias. Vamos a continuar con más programación educativa en DGSTV. Recuerda que DGSTV, TV aprendiendo. Que tengan una excelente tarde.